Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en este espacio, en este Centro Cultural Federico García Lorca y en esta sala de exposiciones Manolo Lomer. Para nosotros, como siempre, es un orgullo que los espacios públicos, sobre todo este espacio de exposición, se llene. Y hoy está lleno con un motivo, además, que nos enorgullece. Hay una carga importante de trabajo, pero también de creencia y de valores en lo social, en lo cual, lógicamente, nosotros estamos y luchamos para que eso se mantenga y continúe. En este caso, vamos a inaugurar en un mismo espacio la segunda exposición de las personas del Centro de Estancia Diurna. También es un orgullo para nosotros compartir y que ellos compartan también este espacio. Del área de cultura, uno de los aspectos fundamentales y básicos que nos hemos planteado desde el inicio de la legislatura es que la cultura tiene que estar al servicio de la ciudadanía. La cultura siempre tiene que estar allí donde están nuestras vecinas y vecinos y sobre todo tiene que ser accesible. Y la cultura sobre todo tiene que ser un ejemplo para mostrar las capacidades de superación de todas y cada una de las personas que nos rodean. Y la verdad que simplemente, porque hoy no somos nosotros los protagonistas, sino son los artistas, simplemente quiero invitar a todas y todos a que vengan a ver estas dos exposiciones que vamos a tener hasta el día 31 de octubre, porque es un ejemplo claro de lo que decimos. Es un ejemplo claro de cómo las personas son capaces de superarse a sí mismas, de superar las adversidades y cómo son capaces de mostrar al mundo que todas y todos tenemos capacidades artísticas. Muchísimas gracias. El Centro de Estancia Diurna cuenta anualmente con una programación general y en este caso con un taller de pintura al óleo y otras formas de expresión artística donde utilizamos, como van a ver en las distintas obras, pues distintos materiales, desde tejidos, plásticos. Y el objetivo principal que nos propusimos desde el año pasado con estos talleres era desarrollar la creatividad y la concentración, así como la atención plena, que es donde nos centramos, en el trabajo en el que nos centramos, en los centros en los que trabajamos en nuestro municipio, en la atención plena de la persona mayor, todos aquellos usuarios y usuarias de nuestros servicios, como decía. Esta es la segunda exposición, ya es el segundo año de esta exposición colectiva de pintura y otras expresiones artísticas, así la hemos denominado. Y pretendemos mostrar el trabajo que han realizado los 25 usuarios del Centro Estancia Diurna, donde algunos exponen lienzos que han sido pintados individualmente y otros exponen y otros cuadros, otras obras que han sido trabajadas de forma colectiva, dando resultado pues murales o collages que contribuyen a un mayor acercamiento de los mayores a compartir experiencias comunes. Un total de 56 piezas artísticas, como digo, entre lienzos y murales. Es importante destacar que muchos de los usuarios con los que trabajamos tienen deterioro cognitivo, con demencia, algunos con Alzheimer, otros con Parkinson u otras patologías diversas. Hemos podido comprobar cómo la pintura y las artes plásticas resultan y tienen un carácter terapéutico muy importante para las personas mayores, cobrando especial relevancia a, como decía antes, a esa forma de trabajar que tenemos del modelo de la atención centrada en la persona. Esto lo que significa es que los usuarios y las usuarias se convierten en nuestro eje central de la organización del servicio y de las actuaciones que el equipo profesional realiza con y para ellos. Por parte del equipo del centro, nos planteamos este taller de pintura teniendo en cuenta que debemos trabajar con el usuario en función de sus propias características personales, de su estado de salud,
entre otras muchas circunstancias y casuísticas individuales. La metodología y las herramientas que hemos utilizado se adaptan a los niveles de autonomía de estos mayores, planteándoles un taller con un solo mayor o con grupos reducidos, como decía antes, de no más de 3 usuarios, dado el deterioro cognitivo que muchos presentan. Así nos permite llegar de manera más individualizada a cada mayor, atendiendo a sus necesidades, peculiaridades y ayudándoles a canalizar la necesidad que tienen de expresarse, y así lo vemos en las distintas obras, a través del arte. El objetivo principal que pretendemos es que mejoremos la calidad de vida de las personas mayores, dándole importancia a su propio desarrollo, a su autonomía y su bienestar en general. También consideramos que estos espacios son muy importantes para el intercambio y el apoyo fundamental que representan las familias en el trabajo que desarrollamos desde el Centro de Estancia Diurna, porque siempre tratamos de favorecer el que la implicación de las familias con el usuario esté presente en todas las actividades que desarrollamos, algo que nos parece fundamental y que también entendemos y comprobamos que mejora el desarrollo terapéutico de las personas con las que contamos en el centro, mejorando, como no, también la convivencia familiar, porque ellos comparten todas sus inquietudes, todas sus ilusiones, todos sus miedos y todas sus alegrías también cuando están en casa, ¿no? También quería aprovechar este momento para agradecer, como no, no solamente el trabajo, sino la labor diaria que el equipo profesional del centro realiza con los usuarios y las usuarias. No solamente en estos talleres concretos en los que ellas mismas desarrollan e innovan en muchas otras técnicas que aprenden al mismo tiempo que los usuarios y usuarias a desarrollar, y que esto no sería posible, ya digo, no solamente por su trabajo, sino la implicación y el compromiso que depositan día a día con el desarrollo de todas las actividades que realizan en el centro. Las quiero nombrar porque, así como son un equipo, también son personas individuales, y ellas son Conchi, Fátima, Susana, Ana e Inés. Muchísimas gracias a ellas, gracias a la familia, gracias a los 25 usuarios y usuarias de este centro, que son los que dan vida a este proyecto. Y bueno, pues ya nosotros nos estamos preparando para un tercero, así que esperamos que esta segunda exposición pues les guste, puedan disfrutarla y puedan darse cuenta, como decía el compañero, que no hay barreras, no hay capacidades que limiten la expresión y la creatividad que una persona puede desarrollar.